E aí está entramos como cada noche a su casa para transitar este último tramo del día para pensar juntos, para reflexionar juntos como lo hacemos cada noche y en esta en particular con un invitado que ya ha visitado en varias oportunidades nuestro programa, ha presentado sus libros y hoy viene a presentar el último, muy interesante porque es el Nuevo Testamento en palabras actuales ha tomado el Evangelio de Juan y las tres cartas del apóstol el Juan y ha hecho de ellas una paráfrasis además de mostrarnos el bosquejo de cada uno de estos libros ¿Eh? vamos a preguntarle todo esto en detalle vamos a preguntarle qué es una paráfrasis vamos a preguntarle qué utilidad tienen las paráfrasis y tantas otras cosas más que van a formar parte seguramente del diálogo. En esta noche le doy a él la bienvenida, es el pastor Raúl Rocha. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Esteban? Un gusto estar con vos nuevamente. Un gusto volver a charlar. Un gusto grande. Gracias por estar con nosotros. Gracias ¿Eh? por la invitación. Bueno, en, en los programas que hicimos anteriormente, eh, vos nos contaste un poco de tu rol como pastor y de uh -huh. tu rol como docente, pero me contabas también que hubo una constante en tu vida que fue la escritura, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Uh -huh. Justamente eh, pensando en cómo Dios ha ido guiando eh, mi vida y mi ministerio. Pensaba cómo a veces han sucedido cosas, como cuando yo cursaba literatura española en la Universidad de Costa Rica, y eh, cuando hice mi primer parcial, uh -huh. la profesora nos entregó este, el resultado, pero este, esperó hasta el final para entregar dos exámenes, que eran el mío y el de una chica norteamericana, que muchos... Este, eh, norteamericanos, muchos estadounidenses particularmente, eh, en ese tiempo, no sé ahora, hace años que no conozco la situación de la Universidad de Costa Rica, pero en ese tiempo llegaban muchos estadounidenses a realizar estudios uh -huh. y entonces ella dijo, quisiera destacar dos exámenes. Uno, el de esta chica que a pesar de este, no ser el español su primera lengua, hizo un excelente examen. Y este otro examen donde pude ver... Este, que realmente él encontró de todo al texto que había que analizar. Le encontró cosas que ni yo misma le dijo, había visto en el texto. Y entonces yo creo que ahí Dios estaba ya obrando en mí para poder este, el ser una persona que trato de explorar que realmente es el sentido del término exégesis, ¿no? Uh -huh. El poder tratar de ver cómo sacar a la superficie aquello que está en el fondo, que es la intencionalidad original de los escritores bíblicos, ¿no? Es una tarea ardua esa, o ¿no? Es una tarea a la cual hay que dedicarse. La, no siempre la... se observa de primera vista, ¿no? No, 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 no. a veces eh, yo suelo hacer varios bosquejos cuando predico, cuando enseño, cuando escribo, ¿no? Entonces, este, primero leo el texto, eh, la versión común, Reina Valera, ¿no? uh -huh. Y trato de ver qué me sale ahí. Uh -huh. Después eh, trato de ver si este, a la luz de otras versiones se enriquece un poco más. Voy al eh, texto original, sobre todo en mi caso, yo... Me he especializado en el Nuevo Testamento, entonces voy al Nuevo Testamento griego, ¿no? Y eh, después a los comentarios. Comentarios de distinto tipo, algunos que son más devocionales, otros que son más académicos, otros que, como es el caso mío, tratan de combinar los uh -huh. factores académicos con el devocional, ¿no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que una segunda experiencia que tuve muy este, gratificante para mí y que me marcó en cuanto a esto, fue cuando di por primera vez una exégesis de Filipenses en el Seminario Internacional Teológico Bautista, ¿no? que realmente los alumnos me decían: ¿Cómo haces para encontrarle tanta cosa? ¿no? Porque este, realmente cuando yo voy tratando de hacer los bosquejos, trato de ir viendo cómo captar todas las ideas principales y secundarias, la manera en que. Una secundaria se transforma en una principal y da origen a otra secundaria la manera en que se relacionan entre sí la forma en que se conectan de distintas maneras ¿no? y por eso yo trato de hacer un análisis lingüístico integral que implica el aspecto morfológico, el aspecto semántico, el aspecto sintáctico, el aspecto pragmático o sea uh -huh. eh, cuáles clases de palabras, cómo se combinan esas clases de palabras, qué sentido tiene cuando nosotros las observamos en forma aislada o cuando las vemos en la relación que tienen entre ellas uh -huh. y cuál es la intencionalidad del autor en cuanto a qué espera que entienda el lector original. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, realmente todo eso lleva a este, algo bastante elaborado. ¿no? Se corre el riesgo que en la profundidad el lector pueda no entender. Es lo que se una de las cosas que trato de este, evitar. ¿no? Trato. Digo al lector a pie, ¿no? Sí, sí, trato de ser lo más claro posible. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho para ver que realmente cuando hay un interés genuino en entender se entiende, es que eh, algunos hermanos de la iglesia donde soy pastor han leído algunos de mis libros y sin tener estudios teológicos, sin tener estudios de letra. Que son, eh, ni de ciencias sociales, que son las tres disciplinas que a mí me han ayudado a, a poder hacer toda esta tarea, lo han entendido bastante bien. ¿no? Es un, un buen síntoma, ¿no? Eh, exactamente, un ha sido un, un, uh, un factor de retroalimentación para uh -huh. mi tarea. De por sí, siempre yo cuento con el apoyo de mi esposa y de mi hija menor, que siempre me ayudan. Cuando yo les digo, a ver, esta idea está clara, ¿qué les parece esto? ¿Se entiende bien? Este, ¿Cómo podría expresarse mejor? Entonces Ahí tenés este, una devolución. ¿no? Claro, ellas, ellas me ayudan porque, por un lado, este, Dorín, mi esposa, es también graduada en letras y este, ella se especializó en lingüística, yo más que todo en literatura. ¿no? Y en el caso de mi hija menor, Priscila, ella hizo estudios en el seminario. Uh -huh. Y este estudió historia, lo cual es una disciplina que ayuda también. Una buena combinación. Una ¿no? buena combinación. Una buena combinación. Sí, sí. Todo escritor es lector, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. ¿Y de qué te jactás? ¿De lo que escribiste o de lo que leíste? Bueno, Borges decía que él se jactaba de lo que había leído. ¿no? Exactamente. <laughs> Así que, Por eso la pregunta. <laughs> Así que realmente yo creo que este, uno es el resultado de una serie de factores, ¿no? Y uno de los factores es la acumulación de conocimiento adquirido a través de sus múltiples lecturas, ¿no? uh -huh. Cuando yo me pongo a pensar cómo comencé yo con la carrera de letras, después con teología, después con ciencias sociales, realmente todo esto es como que el Señor fue acumulando, ¿no? Me hace acordar lo que dice este, una de las cartas de Pedro que va añadiendo virtudes, ¿no? A esto, añadan esto, añadan lo otro, añadan aquello, hasta que realmente, bueno, todo ese cúmulo de conocimiento me ha ayudado bastante a, a enfrentar este enorme desafío, ¿no? Porque uh -huh. evidentemente este desafío que tengo de escribir en los bosquejos y paráfrasis de todo el Nuevo Testamento es enorme, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que no podría haberlo comenzado antes, sino que es una obra... Como de madurez, ¿no? De tantos años. Producto de todo lo que fuiste acumulando, de, 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 en de conocimiento, ir acumulando, ¿no? de claro. ir aprendiendo, de ir enseñando, predicando, no compartiendo con los hermanos uh -huh. en distintos niveles, en las clases de escuela bíblica dominical, que es una de las cosas que más me ha servido siempre, ¿no? Porque yo desde poco después de bautizado siempre he sido maestro de la escuela bíblica dominical, ¿no? Mi iglesia es una de las iglesias que todavía mantiene. Es la clásica uh -huh. ¿no? de la escuela bíblica unical. Yo soy el maestro de adultos mayores y este, me ayuda mucho, no porque los hermanos muchas veces hacen observaciones muy apropiadas, muy pertinentes. Y ¿no? en el diálogo se aprende mucho. En ¿no? el diálogo en el diálogo se claro. aprende mucho. Claro. Y bueno, durante todos mis años de docente de instituciones teológicas, tanto en Instituto Teológico Bautista en Costa Rica como en centros de capacitación teológica acá en la Argentina, en la zona norte, en la zona oeste y en Capital. ¿no? Eh, y bueno, después en el seminario, durante casi un cuarto de siglo, uh -huh. dictando materias de Nuevo Testamento, que era una variedad eh, impresionante, ¿no? porque enseñé este Nuevo Testamento, exégesis, Nuevo Testamento, métodos exégeticos contemporáneos, seminario, investigación bíblica, Base bíblica del ministerio pastoral. Que justamente un, uno de mis alumnos que acaba de ser este, ordenado al ministerio pastoral, cuando yo lo felicito por el Facebook, él me, me, me hizo bien cuando la, la respuesta. Me dijo: Sí, acá estamos tratando de ver cómo aplicar bases bíblica del ministerio del pastoral. Ducalano, ¿no? Que fue lo porque, que estuvo trabajando claro, con Claro, porque realmente es una materia a la cual yo le puse. Que creo que acá presenté mi libro Iglesia y Pastores según Filipenses, Colosenses y Efesios, que es el resultado de el ver este, las enseñanzas sobre la estructura de la iglesia, sobre el misterio pastoral, en estas tres hermosas cartas. Que yo escribí un libro de cada una de ellas, el de una para Efesios, o un libro sobre Efesios, otro sobre Filipenses, otro sobre Colosenses, y después relacioné. Y durante muchos años enseñé. Eh, base bíblica del Ministerio Pastoral con base en ese libro. Y realmente, bueno, me ha sido de mucha bendición el ver que algunos este, recuerdan todavía lo que comentamos. Lo que en aprendieron. Con esto, sí. eh, Raúl, no conozco todos tus libros, pero me da la sensación que este es distinto, o un poco distinto en su esquema a los es, otros. ¿no? Es distinto, porque yo estuve meditando un poco... ¿Qué podía hacer en esta última etapa de mi vida útil, digamos? Ya tengo 67 años y, este, bueno, realmente eh, he enfrentado muchos problemas de salud a lo largo de mi vida. Tuve dos accidentes de tránsito, del cual comentamos en otro de los sí, encuentros, claro. muy uh -huh. graves, y todo eso va repercutiendo. Este, y entonces yo pensé, bueno, ¿cuál podía ser ya... Este, lo último que pueda dejar mientras el Señor me permita tener lucidez mental, que, eh, vista, porque te, que tengo muchos problemas de la vista, este, y bueno, soy operado de catarata en ambos ojos, tengo ojos secos, tengo eh, problemas con los párpados que me quieren operar, toda una serie de cosas, y entonces todo eso este, va limitando ¿no? este, el uso de la computadora, este, uh -huh. quema mucho los ojos, tengo que estar constantemente poniendo botas y todo eso. Bueno, y problemas eh, de los dolores por en los huesos y toda una serie de cosas, ¿no? Y entonces dije, bueno, quizás esto puede ser mi aporte final, ¿no? Y entonces me animé a escribir este primer tomo uh -huh. que tiene que ver, como viendo decías vos, con el Evangelio según Juan y con las epístolas de Juan, porque este... Eh, se remonta a lo más lejano en el tiempo, ¿no? al verbo eterno. Entonces, este, por eso eh, yo creí que era conveniente arrancar por ahí. Y después, bueno, estoy trabajando en los otros evangelios, eh, estoy eh, viendo cómo eh, hacer unas mejorías a, a lo que ya eh, presenté en mis libros sobre Filipenses, Colosenses y Efesios, uh -huh. y así sucesivamente, mientras el Señor me pueda dar salud es suficiente como para hacerlo, pienso que en unos entre 10 y 15 años podría cubrir todo el Nuevo Testamento. ¿no? Todo el Nuevo Testamento. Pero uh -huh. bueno, eso uh -huh. está en las manos de Dios. Este, si realmente es voluntad de Él, yo sé que se va a hacer. Pero si por digo, fe pusiste no. que este es el tomo uno. Este es el por tomo fe. uno. O sea este que tiene que haber otros. Sí, sí, Vamos sí. a mostrar aquí a la cámara el libro de Raúl. ¿Eh? Allí se está viendo el Nuevo Testamento en palabras actuales, el tomo 1 son los escritos juaninos. ¿eh? Y contame un poco acerca del subtítulo, de la preexistencia de Cristo a problemas cristianos de fines del primer siglo. Bueno, como decía antes, ya el, el Evangelio, según Juan, el cuarto Evangelio, uh -huh. dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir... Él larga su mirada hacia lo más lejano en el tiempo, ¿no? a la preexistencia de Cristo. Ninguno de los otros se había animado a tanto, ni Marcos, que se supone que fue el primero a escribirse, ni Mateo y Lucas, que se escribieron posteriormente. Juan, que se supone que se escribió en la última década del primer siglo, eh, el Señor se nota que quiso guiarlo a que completara lo que... Porque es interesante, ¿no? Eh, Marcos este, es un poco más escueto, ¿no? Correcto, como es el más, dicen, más corto de los cuatro. Es, es el más breve y aparte eh, tiene la obsesión de la acción, ¿no? Correcto, <risa> en <risa> relación a Juan que va a las palabras. Que es ¿no? más reflexivo, ¿no? Uh -huh. Después, Mateo y Lucas, eh, como que van un poco tratando de ver cómo fue el asunto del nacimiento del Señor, este. Qué pasó en los primeros años. Correcto. Lucas a través de su investigación, ¿no? Que realmente este, es admirable cómo lo escribe. Pero Juan es el más teológico, se ha dicho, ¿no? Uh -huh. Sin eh, que esto implique que no hay teología en los otros tres. En los tres eh, Evangelios de Sinoteo hay teología. Pero es como que es un asunto de énfasis, ¿no? De ahí que en, en Juan es más importante. La exposición de las grandes ideas que de los grandes hechos. Están uh -huh. los grandes discursos de Cristo. Los grandes discursos ¿no? extensos. Este, el, el énfasis en yo soy esto, lo otro, aquello, ¿no? Uh -huh. eh, el, el hecho de que realmente es el Evangelio donde más claramente se ve la dificultad que había en los apóstoles de entenderlo al Señor, hablando de lo que vos preguntabas de entender, ¿no? muchas veces él dice una cosa en una forma figurada simbólica alegórica. alegórica y ellos no lo captan no ellos piensan que les está hablando de otra cosa no pero bueno evidentemente que yo creo que ahí está el hecho de cómo el Espíritu Santo estuvo inspirando a estos hombres que tuvieron el privilegio de ser el instrumento en sus manos para escribir estos libros y entonces este Realmente el señor es como el gran coordinador, digo yo, uh -huh. de toda esa producción para dejarnos este, todas las perspectivas, ¿no? Uh -huh. De manera que cuando uno toma este, una armonía, los cuatro evangelios, como la de A.T. Robertson, que es la más antigua y clásica, o otras que se han expliquemos dado. que la armonía es comparar los distintos. Eh, eh, exactamente, evangelios, ¿no? eh, uno uh -huh. dice bueno, qué interesante, ¿no? Porque hay casos, qué sé yo, milagros como el la reproducción de panes y peces, están los cuatro. no. Pero hay Pero sutiles, hay sutiles, Que, diferencias. que como uno, digo yo, no contradicen, sino que potencian el texto. no. Tal cual. Importante tal cual. aclararlo. Esto es algo que lo veíamos muy bien con mis alumnos de métodos exegéticos contemporáneos, cuando analizábamos estos textos con base en lo que llamamos el método narrativo, ¿no? uh -huh. donde realmente. Este, eh, el autor del de libro que yo utilizaba eh, se valía de los aportes de los grandes estudiosos de la literatura de formación francesa, uh -huh. a los cuales eh, yo tuve acceso cuando hice mi carrera de letras, así que cuando yo leí este, me vino bien. Y de hecho, en otro de los libros que yo escribí, que creo que acá también lo presentamos, que tiene que ver con la utilización de los métodos, ¿no? el semántico, el narrativo, el pragmático, el sociológico, que yo titulo Amor y Verdad, en donde tomo justamente segunda de Juan y el relato del encuentro entre Jesús y la Samaritana. Ahí realmente yo aporté mucho de lo que había escrito en mi juventud, este, cuando tenía yo solamente 24 años, introducción al estudio de la novela que me lo publicó la Universidad de Costa Rica, la oficina ah, de... Ah, lo, lo mencionaste. Te acordás, la vez pasada lo habíamos sí. mencionado. Y bueno, eh, todo, como dicen los jugadores de fútbol, todo suma. ¿no? Todo suma. <laughs> Raúl, hay una pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a presentar el libro, o mejor dicho, dos preguntas. ¿Cuál fue tu objetivo al escribirlo y cómo fue el proceso uh -huh. al escribirlo? Bueno, yo eh, en el prólogo del de, eh, libro, este... Eh, me refiero a los dos grandes objetivos que he perseguido uh -huh. con este, la obra. ¿no? En primer lugar, el comprender mejor el texto bíblico. ¿no? Es decir, tanto en el bosquejo analítico que propongo, que es un intento, como decía antes, de captar toda la manera en que va fluyendo el pensamiento a través de las ideas principales y secundarias, y la manera en que se van relacionando entre sí. Como a través de la paráfrasis, que es un intento de expresar en términos más sencillos y más contemporáneos lo que expresa el original griego, ¿no? eh, mi intento es que se comprenda mejor. Sobre todo en estos tiempos en los cuales eh, hay tantas dificultades de comprensión. Yo, como ex docente, Hace poco me jubilé, creo que la última vez que vine acá me acababa de jubilar, uh -huh. este, eh, y sobre todo dando clases secundaria en lengua y literatura, realmente eh, veo que la comprensión a las cosas más difíciles de lograr muchas veces, sobre todo en esta época de este, los medios electrónicos, informáticos, ¿no? de la escritura breve del WhatsApp y todas estas cosas que hacen que es como que la, la inteligencia va cambiando y, y, y va... Va tomando nuevas formas. Va tomando nuevas formas, ¿no? Entonces, realmente eh, trato de, de ver cómo eh, todo lo que se me ha permitido ir este, estudiando y enseñando me ayude a transmitir un mensaje más claro. ¿no? Uh -huh. Y eh, la otra cosa tiene que ver con... Este, el que eso permita que aquellos que predican y enseñan puedan tener una herramienta para predicar y enseñar mejor. De hecho, nosotros en la iglesia donde yo soy pastor actualmente, la Iglesia Evangélica Bautista de Nueva Chicago, mi esposa está utilizando el libro en su clase de adultos menores y este, me decía con mucha alegría el buen aprovechamiento que ha tenido, ¿no? Con el material. Con el material. Y yo lo estoy utilizando en tareas de discipulado y también con, buena, con buenos resultados, ¿no? Uh -huh. Bueno, y aquel que predica, un ex alumno mío del seminario me decía, yo este, durante un tiempo en el Facebook siempre estaba compartiendo los bosquejos de los mensajes que predicaba cada domingo y me decía. Nunca pensó en publicarlo esto porque realmente ayuda tanto al predicador que entonces yo pensé, bueno, vamos a ver si esto ayuda al que enseña en una clase de escuela bíblica dominical, en un estudio bíblico, en tarea de discipulados, eh, en un grupo pequeño, en lo que fuere, ¿no? Y al que predica, ¿no? El mensaje de cada domingo, eh, en la iglesia local, o este eh, cuando son invitados los predicadores a distintos ámbitos. Uh -huh. Ahora, en cuanto al asunto del proceso, yo te diría que este libro, como dije antes, es el resultado de toda una vida. Es decir, este, realmente eh, a partir del momento en que, como comentaba antes, cuando yo enseño filipense en el seminario, los alumnos me dicen esto, de que realmente estaban sorprendidos de todo lo que encontraba. Yo pensé, bueno, esto es algo que Dios me ha dado y que tengo que compartir cada vez más. Y a partir de ahí, entonces comencé esta tarea con varios libros. Y eh, una de las cosas que hice fue escribir este libro que mencioné antes, Amor y Verdad, sobre el, el relato del, del encuentro entre Jesús y la Samaritana, y segunda Juan. Uh -huh. Bueno, entonces este, ahí pensé, bueno, así como hice esto, podría hacerlo para las tres epístolas. Yo había enseñado exégesis en el Nuevo Testamento utilizando primera de Juan y después primera, segunda y tercera de Juan. Entonces ahí fue, eh, los apuntes que tenía para esto fue un disparador. un disparador. Después, hace un tiempo atrás, en las clases de Escuela Bíblica Dominical, que como comenté antes, soy maestro de la clase de adultos mayores, estuvimos estudiando cerca de un año y medio el Evangelio, según Juan. Y entonces tenía esto guardado los bosquejos y la paráfrase, ¿sí? entonces hice una revisión de eso que ya había hecho y lo utilicé y dije bueno este va a ser el punto de partida, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De manera que realmente ahora lo, lo fascinante es que cada vez que lo tomo le encuentro nuevas cosas para mejorar, ¿no? Porque es un desafío tan grande nunca está terminado ¿eh? nunca ¿no? está terminado, ¿no? Claro. Y entonces, Pero todos los que escriben dicen lo mismo. ¿no? Y yo creo que sí, que todo aquel que, 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 que siente la necesidad de servir a través de la escritura, tanto a nivel secular como a nivel este, religioso, ¿no? evidentemente que es pasada, estaba leyendo sobre Gabriel García Márquez uh -huh. y el gran desafío de ese año de soledad, eh, el hecho de que él pensaba que iba a poder escribir en menor tiempo la obra. Porque estaba con aperturas económicas Totalmente. y la esposa ya no tenía de dónde. El primer adelanto, los 500 dólares, fue para pagar los meses atrasados. Exactamente, en el alquiler. exactamente. Entonces, realmente qué temendo, ¿no? Porque uh -huh. él veía que el tiempo se le iba y la mujer, muy solidaria, ¿no? Este, Trataba de no plantearle todos los problemas que estaba viviendo mientras él seguía, seguía y seguía con su genialidad. Y en el caso de Borges también se suele decir que nunca estaba conforme con el resultado claro. de lo que escribía y muchas veces quería borrarlo todo ¿no? sí. y comenzar de nuevo. Y realmente creo que lo que pasa es que es como que cuando uno quiere hacer las cosas bien, ve que... Este, Siempre hay algo para mejorar. Exacto, que hay como Siempre. una especie de resistencia, ¿no? Y si eh, esperases no publicarías eh, nunca. Exactamente. Ese es el gran problema. Pero eso yo lo aprendí este, hace muchos años, cuando leía acerca de la, la manera en que enfocaba el jefe de redacción de un diario, que le decía a los periodistas, no lo quiero perfecto, lo quiero para mañana, ¿no? Claro. Porque entonces, una de mis palabras favoritas es el equilibrio, ¿no? Ajá. El equilibrio entre hacer las cosas bien pero no esperar a que sea perfecto porque si no nos morimos claro, y no hicimos nada claro. ¿no? que tenga cierto timing la, la, eh, la eh, cosa. exactamente ahora eh, Raúl vos mencionaste varias veces la paráfrasis sí, sí, sí. contame qué es una paráfrasis una paráfrasis es un intento de hacer sencillo un texto complejo uh -huh. y de hecho este, el texto bíblico de toda la Biblia es un texto complejo porque evidentemente que tenemos que pensar en varios factores, ¿no? Uno, la distancia que hay eh, en cuanto al paso del tiempo, ¿no? Este, si nosotros pensamos que, bueno, los últimos libros del Nuevo Testamento de se escribieron alrededor de la última década del primer siglo, estamos hablando de 20 siglos atrás, claro. ¿no? Este, y decimos, es un montón, ¿no? Bueno, este. Eh, vos sos bastante más joven que yo, pero la vez pasada comentábamos ¿no? cómo algunas cosas han cambiado tanto, tanto en nuestro tiempo que decimos, pero este no es el mismo mundo en el que vivía. Claro. Eh, Imagínate cuando pensás hace tantos siglos, claro. ¿no? entonces hay como que reconstruir el sentido original del texto, ver cuál fue la intencionalidad del autor eh, original de la escuela que este, lo siguió los este, redactores los que hicieron una tradición no hasta que pudiera estar ahí ese texto con el que nosotros nos encontramos uh -huh. entonces la paráfrasis es una traducción libre del texto es expresar un texto en mis propias palabras claro es tratar de expresar el, el texto con palabras más sencillas más accesibles a cualquier lector sin que pierda sentido. Sin que pierda el sentido original. Uh -huh. Como digo fe... yo, no solamente que no pierda el sentido, sino potenciando el sentido. Exactamente. Es decir, un peligro que se corre en esto es desvirtuar el sentido. Uh -huh. Que es una de las críticas que se le hicieron a una de las versiones que más se utiliza en nuestro tiempo. No quiero decir cuál es, <laughs> pero que yo estuve el día de la presentación. Y este, efectivamente, en algunos casos. Por tratar de hacer tan claro el mensaje, de pronto se perdía cierto vuelo teológico, ¿no? Claro. Se perdía un poco. Claro. Por ejemplo, eh, uno de los temas de discusión siempre es en cuanto a se puede expresar en términos más sencillos grandes conceptos soteriológicos, como es el arrepentimiento, ¿no? Uh -huh. Es decir, sabemos que las dos cosas básicas para la salvación son el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo y es difícil y alguno, parafrasear esos y algunos exactamente entonces cuando se comparan distintas versiones se ven este, algunos este, eh, logros y se ven algunos fracasos uh -huh. en lograr eh, en alcanzar eso de transmitir la idea en forma más sencilla más directa y más clara y a veces de pronto se pierde cuál es el énfasis original correcto entonces y, y, yo por eso a veces tengo que valerme de varias palabras para traducir una sola o traducir dos este, para captar el sentido y muchas veces el aclarar, como eh, decía uno de mis profesores del Instituto Teológico Autista en Costa Rica cuando yo cursé homilética, muchas veces ustedes tienen que utilizar la palabra y después decir cuál es el sentido, cuál claro. es el significado. Entonces, yo muchas veces en la paráfrasis digo la palabra tal y como está eh, en el sentido, digamos, ya acuñada uh -huh. para transmitir es, ese concepto tan importante como este tema del arrepentimiento de fe, pero según el contexto, el poder alargar el, el periodo de expresión, ¿no? Uh -huh. Porque, evidentemente, en esto tenemos que pensar que este, la estructura del griego es distinta a la del español y muchas veces es mucho más sintético. La paráfrasis, esa es una, una pregunta que te iba a hacer aunque lo uh -huh. mencionaste uh -huh. por tu conocimiento del griego, ¿la paráfrasis la haces desde el texto bíblico en español o la haces desde el texto bíblico en, en, griego. en, griego. en, griego, en griego? En griego. Y hay una ventaja sobre el hecho de hacerla en español. Evidentemente, porque yo igualmente consulto eh, versiones. Este, me ha resultado de, de mucha ayuda el poder comparar las versiones. Te lo iba a preguntar ¿no? porque una cosa que me llamó la atención es que aclarás las versiones que consultas. Eh, eh, ¿no? Exacto. Hay mucha riqueza eh, en eh, eso. Eso, ¿no? sobre todo, en relación con los bosquejos, que a veces, para no este, depender solo de mi paráfrasis, cito algunas versiones y este, ahí al inicio del libro está la, la tabla ¿no? de, de las abreviaturas. También me ha sido de mucha ayuda el consultar el Nuevo Testamento Interlineal, editado por Crie de Francisco La Cueva, porque La Cueva realmente al, a, al margen siempre hace observaciones muy buenas. Este, él fue alguien que fue un erudito y realmente este, a veces... Arroja mucha luz acerca de este, cuál es el sentido original. ¿no? Y también una edición del Nuevo Testamento en griego que tiene este, palabra por palabra, igual que la de la cueva, y eh, tiene dos columnas: una la Reina Valera Contemporánea y la otra la Biblia de Jerusalén. Uh -huh. Y realmente es fascinante ver cómo en algunos casos acierta más la Reina Valera Contemporánea, en otros casos la Biblia de Jerusalén. Entonces, yo he tomado en cuenta también eso para ver qué es lo más claro y qué es lo que más se ciñe al texto sin distorsionarlo, como decía antes. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esto este, yo lo explicaba eh, a través del de método semántico, cuando enseñaba métodos exegéticos contemporáneos, tiene que ver con. Cuál es el sentido de las palabras aisladas, las palabras en la frase y las palabras en el texto, ¿no? Que este, lo mejor es combinar los tres, ¿ver? porque hay ciertas palabras que aisladamente significan algo, pero en una frase significan otra cosa y en un contexto y en un total texto más claro. amplio a otra cosa. Uh -huh. Y ahí vos dijiste la otra palabra que yo tomo muy en cuenta, el contexto histórico sociocultural, ¿no? Y en ese sentido relaciono lo que pude aprender en mis estudios de ciencias sociales este, con los de letra y los de teología. Ahí hago lo que yo llamo una hibridación ¿no? uh -huh. de todos los, los aportes, de todos los conocimientos, todos los saberes, para que realmente quede la idea clara. Uh -huh. Por ejemplo, en Segunda Juan hay un texto que yo... Este, eh, para, para captar el sentido utilizo prácticamente tres líneas no que es el verbo proago que es ir más allá qué es ir más allá bueno nosotros podríamos decir este si alguien viniera acá por primera vez puede pasarse la dirección. Yo ahora venía con un remí y venía con el tiempo justito, porque este, pedí el, el remis temprano, pero llegó tarde y entonces yo venía orando. Para que no se pasara de un centímetro. Pero a veces cuando uno va viajando, se pasa una dirección, por no conocer, y bueno, retrocede y ya está. Pero en este caso, ir más allá es ir donde no podemos hacerlo, en el mantener una actitud de rebeldía frente a las restricciones de lo que el Señor ha señalado como límite de lo que debemos entender, conocer y vivir. Uh -huh. Entonces, yo en ese caso trato de decir todo eso. Es mi paráfrasis, ¿no? Claro. Para que se capte. Claro. Otra cosa que hago en este, segunda y tercera de Juan, es tratar de hacer entender ese término que realmente, si no lo entendemos bien el contexto, no nos dice nada que el anciano. ¿Quién es ese anciano? ¿No? ¿Y por qué el anciano, no un anciano? ¿No? Y acá hay una cosa que es muy interesante, y es que el artículo en griego es mucho más de definir que en español, aunque en español también el artículo definido por algo se llama así. Pero en griego, decir el anciano es un anciano en particular, de manera que este, no se confundiera con otro. Entonces yo opto por decir el decano ¿no? de la zona, porque se supone que eh, ese anciano es el apóstol Juan, ya muy mayor. Ya en sus últimos días de vida, con toda una trayectoria en su liderazgo, en su enseñanza, en su predicación, en su ejemplo como líder cristiano, y entonces él sabía que iba a ser identificado por sus lectores originales, diciendo el anciano. Y, ¿no? y era suficiente. Y era suficiente. Y o sea, para saber que se referían a él. Claro. Que, pero para nosotros no es así, entonces claro. la paráfrasis. Persigue el objetivo de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo diríamos en nuestro tiempo? Uh -huh. Y bueno, decano es un término que se utiliza para hablar del más antiguo de una organización. ¿no? Entonces, el decano de no, la. Reemplazaste zona, una palabra por otra. Reemplazas una palabra por una otra. Palabra. otra sí. eh, Raúl, tengo muchas cosas para preguntarte sobre la paráfrasis. Eh. Cuando hablamos de, 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 de la paráfrasis, a, a, a esta práctica de hacer paráfrasis, uh -huh. ¿a qué época se remonta? Yo recuerdo haber escuchado una historia, corregime, ¿eh? quizás estoy errando en lo que digo, uh -huh. de un tad Kenneth Taylor, uh -huh. que le cuenta a su hijo todas las noches un pedazo del texto bíblico y después lo reúne y lo publica. Claro, en lengua... Mediados del siglo pasado, si yo mal no recuerdo. Más o menos. En la lengua anglosajona, esto ha andado mucho más porque, claro, al tener este, mucho predominio protestante Correcto. de estudio de la palabra, y mucha capacidad de publicar, mu mucha ¿no? capacidad de publicación, muchos eh, recursos económicos, que justamente uno de los grandes desafíos que tenemos acá en nuestros países es ver cómo tener los recursos económicos. Correcto. Y dicen que la industria editorial está pasando por momentos duros. Sí, ¿no? sí, y, y, y en el seminario este, muchas veces comentábamos con los colegas, ¿no? Uh -huh. Cuando uno lee muchos libros de los grandes autores, dice, le agradezco a mi secretaria, a mi bibliotecaria, a esta, a, bueno, los otros, a mi ayudante, a mi, mi, mis colaboradores en esto, los otros, aquellos, aquellos que leyeron el libro, este, me dieron su opinión, en el caso nuestro... Sobre todo el caso bueno, específico Bueno, vos agradecer, amigo. agradecés, tenés varios agradecimientos. Claro, claro. Yo a tu arranco. esposa, a tu iglesia, al doctor uh -huh. Clark, exacto. Eh, a varios, ¿no? Eh, eh, exacto. Bueno, pero en el momento mismo, en la soledad, ¿no? Uh -huh. Exceptuando el caso de los aportes de mi esposa y de mi hija, este no no tiene uno todo un equipo para correcto, ayudar, ¿no? Correcto. Pero, evidentemente, que este esto de la paráfrasis ha andado muy bien. Yo, este cuando daba clase de Nuevo Testamento... Utilizaba en el seminario un libro que es el Nuevo Testamento en 26 versiones y muchas de ellas eran paráfrasis. Eran paráfrasis. ¿no? Y muy claras. O sea que ¿no? la de Kenneth Clayton no fue la primera. No, no, no. no. Hay varias, hay varias. Uh -huh. Y este hay un autor, por ejemplo, Phillips, que es uno de los más conocidos, que realmente tiene ideas brillantes de cómo expresar, ¿no? pero desde mi punto de vista, como decíamos antes, a veces también se equivoca. Se puede equipar. Porque, eh, uh -huh. y yo también seguramente me habré equivocado y me voy a seguir equivocando, porque es tan difícil el lograr ese equilibrio, como decía antes, entre ser fiel al texto original y hacerlo claro, ¿no? Uh -huh. Que por ahí va distorsionándose. Otro recurso que yo he empleado para la paráfrasis es el recurrir a una serie de este, publicadas por la Sociedad Bíblica Unida eh, en inglés. Este, que tiene comentarios muy interesantes, para ayuda para traductores, un manual de, de ayuda para traductores. Entonces, ahí ellos, este, los distintos autores de distintos libros, sugieren, eh, esta idea quizás en tal lengua no va a andar, este, en esta otra sí, este, en esto va a poder eh, expresarse mejor si se hace ver tal cosa. Uh -huh. Por ejemplo, eh, muchas veces, eh, en el texto griego del Nuevo Testamento, eh, los nombres propios este, no son frecuentes, sino que eh, se, hay una seguidilla de, de pronombres personales, ¿no? Pero a veces un lector este, no muy avesado se pierde, y entonces en las versiones dinámicas este, más recientes se, se vuelve a decir el nombre, por ejemplo, Jesús dijo tal cosa. O, y, y es más fácil decir ¿no? eh, para el seguir más eh, los conceptos claro, que se están expresando. Claro, ¿no? claro. Así es que realmente, y en el caso nuestro, quizás la, la, la paráfrasis más conocida es la Biblia al día. ¿no? Correcto, la Biblia que al día. Que comenzó con lo más importante del amor, uh -huh. eh, era solamente el Nuevo Testamento, y después se amplió a, todo el Nuevo Testamento, a toda la Biblia, perdón. Y bueno, hay casos donde, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, este, eh, o Biblia para todos, eh, no se identifica, no se autodefine como una paráfrasis, pero en muchos casos lo es. Lo es. ¿no? Lo este, es. A veces uh -huh. la versión popular, Dios habla hoy, también. En el caso de la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, hay momentos donde hay como una. Un mix. Exacto. Un mix entre una cosa y la Exacto. otra. Exacto, una vacilación porque, evidentemente, las más literales, como la Reina Valera, como este, la Biblia de Jerusalén, como la Biblia de las Américas, muchas veces llegan a usar términos inaccesibles para el gran público. Correcto. ¿No? Entre otras cosas, sí. decís vos en el libro que en la paráfrasis a, aparece el vos. Ajá, ajá. ¿no? Que es tan común entre nosotros. Exacto. Hoy te diría que la generación, la de mi, la de mi hijo, ya no utiliza el usted uh -huh. para casi nadie. Ajá, ajá, sí se siento. ha vuelto muy, muy, muy masivo. Este, lo cual nos acerca en la manera de expresarnos. ¿no? Claro, claro. Es interesante porque este, la, la lengua es algo vivo. ¿no? Que se va modificando. Que se va modificando con el paso del tiempo. Uh -huh. Esto hace ver. Como las distintas versiones, por ejemplo, vos tomás, la manera en que evolucionó la reina Valera. Y en la Reina Valera contemporánea se anima a utilizar ustedes en vez de vosotros. A una en no relación a la del 60. Eh, a, eh, porque ya el usar vosotros queda como descolgado en nuestros países, ¿no? Correcto. Y entonces yo pensé, bueno, así como pasó este cambio, yo me voy a animar a utilizar el vos, que es el pronombre personal de segunda persona que utilizamos nosotros acá, que utilizan en varios países latinoamericanos, y que como vos decís cada vez se utiliza más rompiendo la barrera entre vos y usted. Uh -huh. Porque este, yo lo veo con mi hija, que muchas veces, por ejemplo, a un pastor mayor que estuvo en sus últimos años como miembro de nuestra iglesia, ella le decía vos. Y este, Dorín, mi esposa, la corregía, le dice, ¿cómo le vas a decir vos al pastor Saavedra? No es que puede ser tu abuelo. Bueno, y te cuento lo... que hoy, hoy los alumnos a sus profesores eh, de la secundaria no solamente lo llaman de vos, sino por su nombre y en diminutivo. Ah, sí. Con una naturalidad asociación. Con una naturalidad. Sin faltar el respeto. Sí. ¿eh? sí, bueno, es que ahí está, ¿no? Uh -huh. Ahí está el asunto cómo. Eh, las palabras están cargadas ¿no? de sentido. Correcto. Por ejemplo, este, hay una palabra que conocemos como una mala palabra, los de cierta edad, pero los jóvenes la utilizan todos los días, a cada rato, como para tratarse entre ellos. Y cuando uno le dice, pero cómo vas a decir. yo no dije nada malo, dice. Claro. Yo no dije ninguna mala palabra. Incluso eso no sucede de generación en generación, sino de cultura a cultura. Claro, claro, evidentemente. Por eso este, los lingüistas dicen que hay varios lectos. El cronolecto, que es la manera de hablar según la etapa de tarea, no, uh -huh. según la edad que, que uno tenga. Por ahí a veces eh, que se la pasada este, hace algunos años atrás, yo me mataba de risa porque una señora mayor le decía a una chica. Así que ya te estás festejando, ¿no? Y ella dice, ¿qué es eso? Me ¿no? Es que <laughs> le estaban cortejando. Le estaba cortejando. Término que tampoco se utiliza. Que ya más. no se usa tampoco, ¿no? <laughs> y a veces los chicos más jóvenes utilizan ciertos términos que uno tiene que preguntar, ¿qué quisiste decir claro. con eso? ¿no? Claro. Bueno, después están también los dialectos que tienen que ver con la zona geográfica. Una es la manera en que hablábamos acá en Buenos Aires, otra en las distintas provincias de la Argentina, en los países vecinos. Con un limítrofes. pastor hace poco de Mendoza, que tuvo que aprender, que era originalmente porteño, que tuvo que aprender algunos términos de los mendocinos. Claro, claro. Este, yo la pasada le decía a mis alumnos cuando les hablaba de estos fenómenos, fíjense qué interesante, ¿no? En este, dos países vecinos, como Nicaragua y Costa Rica, este, se le llama a un lado este, camote y del otro lado batata, ¿no? Y acá entre eh, Rosario y Buenos Aires también este, cambia el, el sentido de a palabra, veces es? lo que se da entre dos ciudades se da entre dos países, claro, ¿no? claro. increíble, bueno, ¿no? Y después está el sociolecto, uh -huh. que es la manera de expresarse según el este, la clase social a la que uno pertenezca que este, evidentemente la clase social tiene que ver con este, el, contexto, eh, la formación. el contexto, la formación, el tipo de actividad, por, por ahí una persona formada en clase media, donde siempre se dedicó solamente a estudiar, este, tiene una manera de expresarse distinta a aquel que pobre por falta de recursos comenzó a trabajar desde muy chico comenzó a aprender ciertos términos en la calle como uh -huh. se suele decir uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces todos esos factores hay que tomarlos en cuenta porque aún eh, los personajes bíblicos tienen que ver con todos esos lectos Correcto. y uno trata de ver cómo imaginarse por ejemplo eh, nosotros tenemos en el caso del griego que pasa como con el inglés ¿no? que solamente tiene un pronombre de segunda persona entonces, los traductores dicen tú, pero yo en mi paráfrasis muchas veces hago ver cómo que los apóstoles, cuando se le dirigen al Señor, lo tratan de usted, como claro. sería más eh, lógico en nuestro contexto, ¿no? Hacer una persona con autoridad, una persona. Ahora, evidentemente que esto también es muy discutido, porque algunos pueden decir, bueno, pero ya ellos se familiarizaron y uno podría cambiar el usted. Al vos eh, conforme avanza el tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, Raúl, ¿nos serviría la paráfrasis para hacer un estudio bíblico sistemático o lo pensás más como un texto para un tiempo devocional y de inspiración? Para las dos cosas, según el sentido que se le pueda dar. Por eso pensé en unir bosquejo y paráfrasis. Uh -huh. Porque si vos querés hacer un estudio este, más profundo, lo que yo recomendaría es leer el bosquejo y su correspondiente paráfrase. Que dudé si ponerlo junto de una vez o no, pero justamente como este, eh, puede haber distinto uso del material, por ahí el que lo lea a nivel devocional podría leer de corrido la paráfrase ¿sí? y oír como que este, eh, Dios le está hablando en términos más cercanos, más aproximado a su manera de expresarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces no recurrir a los bosquejos. Por ahí el que va a predicar o enseñar y trata de profundizar en el texto, leer el bosquejo y leer su correspondiente paráfrasis. Aquel que sin predicar o enseñar quiere profundizar también, que gracias a Dios todavía tenemos algunos hermanos en nuestras iglesias que les gusta el estudio serio de la Biblia, también puede hacer ambas cosas. Uh -huh. eh... Eh, comienza el título con el Nuevo Testamento en palabras actuales. Sí. ¿Sería más complejo parafrasear el Antiguo Testamento? ¿Por qué tu objetivo está en el Nuevo? Eh, yo este, pensé que me iba a circunscribir solamente al Nuevo porque es aquello en que me he especializado. Correcto. Porque según este, los teólogos, realmente hay tantas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que hay que especializarse en uno de los dos. Ya sea por el, el tiempo transcurrido, está más cerca de nosotros el Nuevo Testamento, por supuesto, que el Antiguo, por las características de la lengua. Una cosa es el hebreo o el arameo, como hay parte del Antiguo, este, que está el arameo, el griego en el Nuevo. Versus el griego, que es este, algo que aún es más cercano a nosotros en el sentido de que muchos de los términos en español tienen su origen en el griego. ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Realmente, Resulta más amigable, ¿no? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Y, y bueno, eh, yo siempre digo, hay que leer el antiguo a la luz del nuevo, Correcto. ¿no? De manera que sin caer en el extremo de algunos hermanos este, misioneros norteamericanos que iban al culto con solo el Nuevo Testamento, ¿no? Este, en vez de llevar la Biblia completa con solo el Nuevo Testamento se arreglaban, Y yo pienso que ese es un extremo. Evidentemente que el peso del Nuevo Testamento es enorme, ¿no? Porque el Antiguo, si no lo leemos a la luz del Nuevo, no es cristianismo, ¿no? Nuestra fe cristiana se basa en la visión de los dos testamentos, pero del Antiguo a la luz del Nuevo, que es una de las cosas que yo le decía a mis alumnos del seminario: hay que tener cuidado cuando se toman ciertos pasajes del Antiguo en forma aislada y se trata de hacer doctrina de eso, ¿no? Porque justamente eh, Dios fue iluminando a través de su Santo Espíritu generación tras generación de líderes creyentes uh -huh. y de aquellos grandes hombres de Dios del antiguo pasamos al nuevo y muchas veces hay algunas cosas que en el antiguo no quedan claras y que recién en el nuevo las vemos cobran un, un sentido fuerte, cobran ¿no? un sentido por ejemplo no. cuando el autor de Hebreos nos interpreta el sentido del sacrificio de Isaac que nos hace ver que en sentido figurado lo volvió a recibir. Es como que resucitó en sentido figurado. ¿no? Uh -huh. Su fe le alcanzó para pensar, aunque él muera, va a volver a vivir. Bueno, esas cosas realmente, eh, si solo leemos el antiguo, no uh -huh. nos quedan tan claras. Y nos ¿no? habla de la unidad del texto. ¿no? Y nos habla de la unidad del texto, evidentemente. Uh -huh. eh, decís, eh, eh, el Nuevo Testamento es palabras actuales, el tomo 1 son los escritos juaninos, eh, comenzás con los escritos juaninos y varios han dicho que sería el Evangelio de Juan el mejor eh, libro y el mejor de los evangelios para alguien que recién se convierte y se acerca al texto bíblico. ¿Coincidís con eso? Bueno, de hecho se ha utilizado en ese sentido, ¿no? Y uh -huh. con buen provecho. Claro que es un poco complejo, ¿no? Porque... En, en muchas cosas es como que Juan va más directamente a los grandes conceptos. ¿no? Algunos han dicho que si se estudia toda la Biblia y solamente quedara Juan 3:16, ya con eso tendríamos... Concentra para, todo el mensaje. ¿no? Para, de hecho, en el Facebook muy ingeniosamente alguien hizo, desmenuzó el texto uh -huh. mostrando todas las ideas que están me pareció muy bueno. Y este me acuerdo que tiempo atrás yo había hecho algo parecido, predicando en la ciudad de Rosario, visitando a la familia de mi esposa, que es de allá, uh -huh. este, y mi cuñada me decía, la verdad, que le sacaste el jugo al máximo al texto, ¿no? Da para mucho. Uh -huh. Pero también a veces se ha discutido que justamente por la profundidad que tiene, puede ahuyentar a algunas personas, ¿no? Así que realmente... Eh, ni muy, muy ni tan, tan, digamos. Algunos por ahí han preferido utilizar el de Marcos, que es más breve, más conciso. Otros el de Lucas, que tiene más la idea como de una historia. ¿no? Mateo, que tiene un poco más las enseñanzas en bloque. Yo digo, todo tiene su sentido y lo bueno es tomarlo todo. ¿no? Y tiene un gran mérito que combina ambas cosas, la profundidad con la sencillez a la cual puede acercarse algún recién convertido. Exacto, ¿no? exacto. De hecho yo he utilizado, hay una edición muy buena del Evangelio según Juan con algunas notas y eso ayuda para el que no entienda algunas cosas pero muy bueno para evangelizar, para personas que todavía no han tenido un encuentro personal con uh -huh. Cristo. ¿no? Eh, Raúl, cuando observas el Evangelio de Juan y las tres cartas uh -huh. de Juan, observas por detrás a un mismo autor, ¿no? Sí, sí. Esto ha sido muy discutido, pero muy... ¿Se discutido, deja ver eso en el texto? Pero yo creo que sí, hay muchas coincidencias en, su, este, en, en ciertos términos clave, ¿no? Eh, en, en la manera de, de encarar ciertas cosas, ¿no? eh, algunos lo ven más claro la relación entre el evangelio y la primera carta uh -huh. y creen que este anciano no es el apóstol Juan, sino es otro Juan ¿no? que era llamado el anciano, justamente, aunque tradicionalmente ¿no? fueron adjudicadas a él. Eh, tradicionalmente, siempre fueron adjudicadas a él. Yo le decía a mis alumnos del seminario: trato de ser moderado en cuanto a estas cosas y este, mientras no hay ideas muy contundentes me quedo con lo tradicional uh -huh. por ejemplo creo que es claro que no fue pablo el autor de hebreo ya hay consenso absoluto y en un momento sobre... también fue un tema bastante pero discutido, eso ¿no? fue un, uh -huh. un tema muy discutido de hecho en la versión de 1909 aparecía como de pablo ¿no? claro. y durante mucho tiempo hubo resistencia en cuanto a decir, no, pero es de Pablo, es de Pablo, ¿no? Pero ya decía, Orígenes solamente Dios sabe quién es el autor, ¿no? Y estamos hablando de uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos de la fe cristiana, ¿no? Así es que yo creo que realmente sí, hay suficientes coincidencias como para pensar. Ya es más difícil con Apocalipsis, que generalmente también le ha sido adjudicado al apóstol Juan. Escrito, y en aún, exilio, ¿no? escrito en el auxilio, ¿no? Exacto. Y aún en eso, este, también el género este, discursivo, como digo yo que mejor que decir género literario es género discursivo. Dista un poco. Dista bastante. Pero también el contexto en Pero que fue escrito el contexto fue distinto, es distinto. Claro. Y eso podría explicar por qué cambia tanto. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este. Eh, yo de todas maneras me pareció que el apocalipsis va a ser si Dios me permite la vida y la fuerza y los recursos de todo va tipo va a ser el próximo va a ser el último el, último. el apocalipsis. Y el próximo cuál va a ser porque el, se nos está el, acabando el tiempo. El, el próximo lo más probable es que sea Marcos y Lucas. Marcos y Lucas Marcos en Lucas. un mismo libro. En un mismo, ¿no? Uh -huh. Estoy con la duda entre Marcos y Lucas o Mateo y Marcos. Uh -huh. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Como este, la retroalimentación que reciba de este libro. ¿no? Bueno, cuando lo escribas, venís y, y, y charlamos. <laughs> sí, ¿Qué te parece? Espero que sí. ¿Eh? Espero ¿Qué te parece? Sí. Bueno, recordanos tu mail. Sí, Raúl. mi mail es rocha g-ut, arroba hotmail.es Perfecto, de vuelta entonces. Rocha. rocha G de gato, no, u T. Gut. Gut. Arroba, hotmail.es Perfecto, por si alguien se quiere contactar, sí. eh, allí está apareciendo entonces. Con mucho gusto, en encuentros anteriores ha habido gente que me ha escrito, así que Genial. estoy a la expectativa de aquellos. Por si que alguno quieran. se quiere contactar con vos. Sí, 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 Gracias, con mucho Raúl, gusto. Como siempre, nos queda, nos queda corto el tiempo. Sí, sí. Eh, porque la charla es muy interesante. siempre sí, sí, sí. bendigan todo. Igualmente eh. a vos. En la tarea pastoral, en, en la docencia y bueno. Escribiendo por sobre todas las cosas. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. gracias. Que Dios los bendiga mucho a ustedes también. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a reencontrar mañana, a 22 horas, aquí en La Puerta Abierta, a través de la pantalla de Canaluz. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.